Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a esta a su casa a tejer con Isabela. En esta ocasión vamos a tejer esta linda puntada. Así la vemos por el derecho. Y así la vemos por el revés. Es reversible, es muy fácil de tejer y empezamos. Entre cuatro puntos vamos a hacer Motivos, cuatro tres motivos, 4 por 3, 12, más 2 de equilibrio, vamos a tomar 14 puntos para nuestra puntada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 11 12 13 14 vamos a hacer otro motivo más para apreciar mejor nuestra puntada 4 puntos más 15 16 17 18 10 16 nomás 18 4 por 4 16 más 2 puntos de orillo 18 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 uh -huh. siempre cogemos doble las agujas para que al tejer la primera vuelta no nos quede tan apretado estamos utilizando unas agujas número 4 y una lana ideal para estas agujas. A partir de esta vuelta vamos a hacer nuestra nuestra puntada punto revés orillo. Vamos a tejer dos puntos revés. Uno, dos. Vamos a hacer <laughs> lazada. Dos puntos juntos, pero estos dos puntos tienen que ir desde atrás. Eso es todo lo que tenemos que hacer de nuestra puntada: dos puntos revés, lazada y dos puntos juntos tejidos desde atrás. Dos puntos revés, lazada dos puntos juntos desde atrás, dos puntos revés, lazada, dos puntos juntos tejidos desde atrás punto derecho, punto revés orillo. Por el lado revés de nuestro tejido la segunda vuelta vamos a tejer punto revés orillo. Dos puntos revés. Lazada. Dos puntos juntos en punto derecho desde atrás. Lazada. Perdón, dos puntos revés. Uno. Dos. Lazada. Y dos puntos juntos tejidos desde atrás. Dos puntos revés, lazada y dos puntos juntos tejidos desde atrás. Dos puntos revés, lazada y punto derecho, punto revés. Así se teje esta muestra tan bonita. Nuevamente vamos a tejer otra otra vuelta, punto revés orillo y vamos a tejer dos puntos revés, uno, dos, lazada, dos puntos juntos desde atrás. Dos puntos revés, uno, dos, lazada y dos puntos juntos tejidos desde atrás. Dos puntos revés, lazada y dos puntos juntos que los tejemos desde atrás. Dos puntos revés, lazada y dos puntos juntos tejidos desde atrás. Punto revés dicho Allí tenemos nuestra puntada. Para seguir tejiendo lo hacemos después de muchas vueltas. Así vuelta. se va a mirar nuestra puntada por el derecho y por el revés. Las invito a que me sigan en las diferentes redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, que me dejen ese dedito arriba, sus corazones, sus comentarios. Si este tutorial te ha gustado, te invito a que lo dejes grabado para cuando tengas oportunidad lo puedas practicar. Y eso es todo por hoy. Gracias por haber estado en este tutorial. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.